Hola, hola y bienvenidos un día más al MSI, aquí en el canal de la LVP Skein. Último día de la segunda fase, se acaba el MSI, se acaba la segunda fase. Hoy solo quedarán cuatro equipos que avancen directamente a semifinal. Hoy sabremos todo lo que pasa de cara a ese top 4 muy importante. Está Europa colgando de un hilo, también lo está Norteamérica, también lo está PSG. Tal vez los que están seguros son tanto Corea como China. Sí, al final, a pesar de la derrota de Cloud9 contra Pentanet, que tanto dio que hablar en el día de ayer, todavía se lo van a tener que jugar en el último mapa del día. Cloud9 contra Mad Lions. Evidentemente, si no se dan los resultados favorables para el equipo norteamericano hasta ese partido, caerían eliminados y Mad Lions pasaría sin necesidad de la victoria. Y es que este es el horario del día de hoy. Abrimos con un partidazo por la primera posición. Royal Never Give Up contra Dangwon Kia. Dangwon que cuenta con una victoria de ventaja, pero Royal ganó en la ida, por lo tanto ganando tendría el enfrentamiento ganado en caso de empate. PSG Talon contra Pentanet. A continuación PSG, que lo tiene bastante fácil para pasar de fase, no lo tienen tan sencillo los leones, que primero se medirán a Royal y si Cloud9 gana el partido siguiente contra PSG Talon, se lo jugarían a la última carta. Mad Lions contra Cloud9, de ganar los norteamericanos podríamos tener desempate. Tal vez la incógnita del día es ese partido, ¿no?, entre PSG y Cloud9, que va a definir todo. Aquí de hecho tenemos la clasificación en la cual, de manera gráfica, podemos entender un poco mejor todo. Claro, ahora se entiende un poco mejor que Dangwon Kia ya está clasificado, Royal también, pero los enfrentamientos de semifinales son primero contra cuarto, segundo contra tercero, por lo tanto, ser el primero te asegura un partido un poco más asequible, aunque parece que Paris Saint-Germain Talon y Mad Lions están muy, muy igualados entre sí. Pentanet ya está eliminado, cayó eliminado el día de ayer, y Cloud9 con la derrota contra el propio Pentanet se ha complicado un poco la vida, pero ganando sus dos partidos y Paris Saint-Germain Talon o Mad Lions perdiendo los suyos, forzarían desempate, puesto que la jornada de Cloud9 en el día de hoy es precisamente contra el tercero y el cuarto, contra PSG Talon. Exacto. Y contra Mad Lions. La suerte, el destino, ha querido que los de Perks se la jueguen por sus propios méritos. Y aquí estamos viendo, de hecho, las predicciones en el día de hoy. Yo he tirado por parte de Mad Lions, de Damwon y de PSG, así resumiendo bastante. Y luego, en PSG Cloud9 me extraña que todos hayáis puesto PSG. Yo, de hecho, hay gente que me ha acusado de antipatriota por ir con Cloud9 en el último partido, pero si te fijas en mis predicciones, ya estaría Cloud9 eliminado al haber perdido contra PSG Talon. Y es que me parece la clásica de Norteamérica, ¿no? Esta de le gano a Royal, pierdo contra Pentanet. Pues hoy se puede repetir el caso, pierdo contra PSG, ya estoy eliminado y le gano a Mad Lions el partido que ya no valdría. No sé qué pasará, ¿eh? Tengo muchas dudas, sobre todo en ese partido de PSG contra Cloud9. Sí que es cierto, Champi, que si Mad Lions gana RNG, todo se acaba. Sí, si Mad Lions gana Royal y dan esa sorpresa, ¿no?, con la que cuentas tú, Mellado y Twitter, entre otros, se acabaría todo porque Mad Lions pasaría a la siguiente fase. 10 segundos para que empiece el primer partido del día. Skein, antes de irnos al vídeo de Riot, un dato esperanzador. En 2018, Team Liquid y Fnatic jugaron ese desempate por la última plaza y lo terminó ganando el europeo. Avanzó a semifinales, así que todo listo, empieza la jornada. Welcome back, esports fans, to MSI 2021. Dangwon Kia know exactly how much they crushed that game. 만만한 팀이 하나도 없는 것 같아요. 이제 실제 경기에서도 저희가 7승 1패지만 그 과정 속에서는 쉬운 7승이 아니었기 때문에. There's something about Dangwon. You just feel pressured on every single wave, and it feels different to play against Dangwon than to play against other teams. Double, double, make it happen. There's your equalizer. Triple, double for Dangwon Kia. 我觉得就是。 现在因为输了两把嘛，因为但是我们打的都是，本来预测是在 MSI 一二名队伍嘛，所以我们输了也不会太气馁。 There's nothing you can do. RNG are your nightmare. 既然就是都进了四强了吧，就希望可以再走得更远一点，想遇见C9吧，想复仇。 They will take down the LPL and they will continue to give hope to every LCS fan out there. Pentanet is not looking for dessert. They send Fudge home. I was calling the whole time, the whole tournament, that there is no way PGG goes 0-10. They're going to have to win against somebody. Well, it's not be us, but it was us in the end. I like the boys over at C9, so it is a bit sad that we've got this loss. In theory, mathematically, we can still make it out tomorrow. So that's that. There is that, I guess. I don't think they will make it because they will just stomp them like last time. I think it's going to be us for sure. The difference will be that they're just better.
rose up. SK Telecom continue to rule the world. Uzi goes godlike. Ahí llegan Skane, los protagonistas del día. Hoy que arrancamos con este Dangwon Kia contra Royal Never Give Up. Y ahí está precisamente el campeón del LFK, actual campeón del mundo. Lidera la fase Rumble. Pueden quedar primeros de grupo ganando este primer partido, pero Royal ganó contra ellos en la ida. Así que busca igualarles. Y por enfrentamiento directo, pasar como primeros. Lo decía Beryl, de hecho, si no me equivoco en la entrevista esta de Riot Games que le hacía. 7-1 hemos obtenido, pero ninguna de esas 7 victorias, o tal vez la mayoría, no han sido lo más fáciles que nos imaginábamos, ¿no? De hecho, todos los equipos les han peleado. Dangwon Kia, que hemos estado diciendo durante todo el torneo, que tal vez no son el equipo súper sólido, contundente, como hemos visto a RNG en muchas partidas, pero que claro, al fin y al cabo se han hecho un 7-1 hasta ahora. Empezaron el torneo como favoritos, luego tuvieron esos tropiezos contra Detonation Focus Me, contra Cloud9 en la primera fase, las sensaciones no eran buenas. Abrían, si no me equivoco, la fase Rumble jugando contra Royal, perdieron ese partido y ya todo el mundo les quitó el cartel de favoritos. Royal ganó 13 partidos consecutivos. Parecía que los chinos eran quienes iban a pasar como primeros y Dangwon Kia iba a quedar relegado a una segunda posición. Pero llegamos al último día de grupos, Skane. Todavía hay cosas por decidir, pero momentáneamente es Dangwon Kia quien lidera la clasificación y Royal se dejó dos mapas. Uno de ellos contra Cloud9. Sí que es cierto que las victorias Royal tal vez ha sido más contundente. Ha estompeado muchas partidas, así es que ha ganado. Han sido muy, muy claras. Y Dangwon, pues ha ido pasito a pasito, pero claro, con este 7-1, muy importante para ellos. Y realmente, en este primer partido del día, Champi, tal vez también vimos un poquito el contexto, ¿no? Sí que es cierto que ya luego pasamos a playoffs, pasamos a sus mejores de 5. Cambia muchísimo respecto al mejor de 1. Pero cuidado, aquí tenemos, de hecho, al conjunto chino. Royal Never Give Up. Ahí está el campeón de la LPL. Si ganan este partido, pondrían el 2-0 en el marcador particular contra Dangwon Kia. Es verdad que Dangwon, si no me equivoco, tiene que medirse a Pentanet también en el día de hoy. Es un partido mucho más asequible que el que tienen los chinos por delante. Jugarán ahora el primero del día contra Dangwon, pero el tercer partido lo juegan contra un Mad Lions que busca pasar de fase. Está en juego la cuarta plaza, incluso la tercera para los europeos. Y ese partido no va a ser ni mucho menos tan sencillo como el que tiene que afrontar Dangwon contra el representante de Ofenia. Vaya partidazo, ¿eh? Tenemos ahora para empezar la jornada. Y luego ya se vienen cositas. No tengo ni idea de qué pasará hoy. Yo sinceramente quiero que pase Europa, quiero que pase el Joya, sobre todo Mad Lions. Pero no lo tengo muy muy claro, ¿eh? A ver qué tal China contra Corea para empezar el día. Tenemos a Royal Never Give Up desde el lado azul, Dangwon Kia desde el lado rojo. Probablemente, Champi, esta partida podría ser a día de hoy la mejor del mundo, ¿no? Sí, realmente, si no el mejor, uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo a día de hoy. Al final, enfrentamientos entre equipos chinos y enfrentamientos entre equipos coreanos ves a lo largo de la fase regular, tanto de la LPL como de la LFK, pero enfrentamientos entre ellos es un poco más difícil encontrar, salvo en estas pequeñas citas internacionales y, por supuesto, un duelo ya directo entre el campeón de cada región. Yo creo que a nadie le extrañaría si estamos hablando del mejor League of Legends del mundo. Una serie, o mejor dicho, un partido, porque es un mejor de uno, para sentarse, disfrutar y ver lo que nos queda por delante en una jornada que sí, abre con el mejor partido posible, pero tiene todavía preparados un Royal contra Mad Lions, un Mad Lions contra Cloud9 y auténticos partidos bomba. Se vienen partidazos en el día de hoy. Van a first piquear, Renekton, no se lo piensan dos veces desde el lado azul. Muy claros los chinos y muy contundentes. Se suele piquear esto. Bueno, de hecho, responde también Corea muy rápido con ese Kai Saudir. Tienen muy claro ambos de planes de partida. Hemos visto ya algún Renekton de first pick. Normalmente esto se hace para acomodar el draft, acomodar composiciones. Y lo tienen muy claro Royal Never Give Up. Muy baneado Renekton en este MSI, la verdad. Es un personaje que no ha aparecido tanto porque siempre se quedaba fuera en primera rotación. Le quitan la Zoe a Showmaker, un pick con el que ha brillado mucho el coreano también. Sí, juega muy bien. O sea, Showmaker en general creo que es un jugador a tener en cuenta en cualquier partida. De hecho, Humanoid comentaba, en cada oleada contra Dangwon te sientes presionado. Sí, realmente Dangwon Kia, que a pesar de ser un equipo coreano y jugar muy bien el mapa y todo este tipo de cosas, les hemos estado viendo jugar bastante agresivo, muy a teamfights, sobre todo incluso las partidas que se quedaban por detrás, que no les iba del todo bien.
conseguían llegar hasta un punto donde un 5 para 5 puede decidir cualquier cosa. Y como bien comentan los dos equipos, que parecen tener bastante claro el plan de partidas. Kane Royal ha jugado mucho este Renekton en la LPL. Durante la fase regular fue un pick ultra priorizado, bastante por encima del NAR, que ha jugado mucho Xiaohu. Y me llama la atención, ¿no?, cómo ha cambiado un poco las prioridades del campeón de la LPL, porque tienen Jayce abierto, por ejemplo, que se lo han baneado durante todo el principio del MSI a Xiaohu. También el Lucian, que cuando lo ha piqueado ha reventado con él. Y el NAR, que siempre que estaban estos dos baneados lo terminaba fijando el equipo de Royal. Pero aquí le han dado mucha prioridad a ese Renekton, con el que buscan sorprender a Damwon Kia. Khan muchas veces es weakside en el equipo campeón de la LFK y lo va a ser de nuevo. Probablemente un Sion, y es a través de aquí donde quiere abusar el conjunto de Royal. De hecho, te iba a decir, podría ser Gangplank. Por la composición suele ser una respuesta contra Renekton, pero lo baneaban exactamente desde la segunda rotación. Y Sion es esa opción difícil de divear, escala muy bien, 5 para 5 te aporta muchísimo. Es un pick bastante versátil, sí que es cierto que no vas a jugar a sideline, pero Champi desde hace muchísimos parches y muchísimo tiempo vemos que ningún equipo juega 1-3-1. Y cuidado porque, wait, han piqueado NAR. Han piqueado NAR, ¿no? Sí, ¿tenemos? Han piqueado NAR el Renekton que va a ser para el Crying, probablemente, ¿no? Para esa calle central. Sí, tenemos Renekton medio a ciegas. Bueno, curioso, la verdad. Ahora Showmaker, que va a poder escoger el counter pick. También te digo, ¿qué juegas contra el Renekton ahora mismo en la composición de Danwon? Porque tienes muchísima frontlane, necesitas un mago de escalado, probablemente, como puede ser Viktor. Me gusta bastante la selección, pero igual no tiene el mejor enfrentamiento del mundo al puro uno contra uno contra Renekton. Probablemente lleves irrupción de fase, esto te permite quitear el campo gravitatorio, pero vas a tener que jugar los primeros niveles con mucha cautela. Sí, a ver qué es lo que ocurre aquí. De momento, Xiaohu, que tiene Senar, Crying lo veremos en medio. Y la pregunta es, ¿vas a tener suficiente daño mágico con Morgana? Con Morgana, ¿no? Vas Liandry siempre, normalmente Zonias de segunda opción, aunque el abrazo demoníaco es muy bueno. Morgana es un personaje que hace bastante daño desde la jungla realmente, pero cuidado, porque Damwon Kia tiene tres tancarros en su composición. También es cierto que aquí es precisamente donde brilla Morgana. Es un campeón que contra los tanques, con la build de Liandry y abrazo demoníaco, sí, funciona muy bien. Haces mucho daño, pero claro, ¿cómo llegas realmente a ese Viktor, a la Kai'Sa? Sí que es cierto que tienes a Tristana, está escalando. La pregunta es, ¿tan OP está Renekton como para piquearlo a ciegas en medio y solo tener una fuente de daño mágico? Es que... sí, ha estado muy baneado, pero ¿tan OP está como para piquearlo a ciegas en medio? Para la LPL es súper importante el Renekton. A mí lo que me llama la atención es que, habiendo visto el Sion, hayan decidido hacer ese flex y Xiaohu una vez más decida piquear el NAR cuando el matchup de Renekton contra Sion no es tan mal. A ver cómo lo ejecutan, ¿no? Tal vez le dan muchísima prioridad a este pick, como tú comentas, lo saben jugar a la perfección. Entiendo que vas a coger prioridad de medio contra Viktor, aunque creo que es muy complicado. Tienes el setup en medio con la W de Renekton, la Q de Morgana. Kill tienes 100%. No sé si Viktor va a querer limpiar. Probablemente no. Probablemente. Por el 2x2 que tienen en medio, es que Morgana-Renekton se parece bastante al Nidalee-Renekton que tanto dominaba en esa calle superior en algunos puntos del metajuego internacional de League of Legends, solo que tiene más CC, un poquito menos de daño tal vez, un poquito menos también de movilidad, sobre todo en esa posición de la jungla. Pero claro, en la calle central las cafadas, si no llevas limpiar, deberían de ser bastante sencillas a favor de Royal Never Give Up, que lleva un par de jornadas titubeando. Se han dejado dos mapas contra Paris Saint-Germain y contra Cloud9. Precisamente a Damwon Kia le ganaron, pero da la sensación de ser un equipo mucho menos dominante que el que parecía los primeros días, Skane. Y yo creo que en gran parte esto era por esa prioridad que le estaban dando al Twisted Fate, por querer jugar 1-3-1, por sacar a Crying de su zona de confort. Y este Renekton me da esa misma sensación, Skane, que hemos estado viendo tanto ayer como anteayer en Royal. A ver qué tal funciona también la Rell, gran desaparecida, ¿no?, también de este MSI. La prioridad ha bajado muchísimo en este campeón. Baneaban Leona, entonces aparecía Min con este personaje. Personaje perfecto realmente con esta composición. Cuando Rell tiene frontlane se beneficia muchísimo por cómo funciona su E y cómo interactúa. Vemos que Showmaker efectivamente ha cogido el limpiar, porque si no, esta línea no la juegas. ¿Por qué? Te flashea Renekton con furia con la W, cárcel de Morgana y estás muerto. Necesitas el limpiar y también la erupción de fase. Son las dos selecciones por las que ha optado el midlaner del conjunto coreano. Y vemos aquí también la defensa de nivel 1 de Damwon Kia, aunque no parece en los planes del campeón de la LPL buscar el invade al inicio de la partida. Vamos a tener un inicio bastante tranquilo, al menos si Damwon Kia no decide seguir avanzando en la jungla de Royal. Parece que vamos a tener late invade en el cual Rell no sé si va a ver. Vale, no los van a ver, eso es lo importante. De hecho, Rell, no sé si te has fijado, pero estaba como balanceando un poquito para ver si entraban en la jungla. Ming
ha ido rápido a línea. Oye, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Porque Royal ahora no puede contestar con jungla vertical. Exacto. Khan se va a suicidar con el bufo rojo probablemente incluso. Por lo tanto, el bufo rojo de Royal se lo va a quedar Canyon y el bufo rojo de Danwon se lo va a quedar Khan. Esto debería de saberlo Xiaohu, que ya está pingueando SS en la calle superior. Cuando venga Sion con el teleport y habiendo muerto además, saben que ha empezado por la jungla superior y que Wei no puede invadir ahora mismo esta zona porque faltan dos campamentos. Y de hecho lo que han hecho Kai'Sa y Nautilus han hecho ver que empezaban desde abajo, desde este azul, han entrado de tal manera en línea, de manera lineal, nunca mejor dicho, y entonces es como que dudas, ¿no? ¿De dónde vienen Nautilus y Kai'Sa? Pues no lo saben, Xiaohu que va a responder esta oleada. Y Khan que tiene este bufo rojo, de hecho le va a pelear nivel 1. Buah, ha sacado muchísimo de esto y ahora si os fijáis en el minimapa, Morgana pues que no puede hacer nada, se va a hacer los golems, pero es una ruta muy poco eficiente para el jungla chino. Sí, bastante perdido ahora mismo Wei en el mapa, tiene que dar toda la vuelta hacia esos golems y a Canyon todavía le queda toda su jungla inferior. Muy buen planteamiento de early game el que sacaba aquí Danwon Kia, aprovechando el Sion, que es un pick que desde que hemos llegado a la segunda fase ha estado jugando muchísimo Khan. En la primera no parecía destacar del todo. Y ojito con Gala la jugada de nivel 2, que puede ser bastante buena a favor de Royal. Va a ser primera sangre para el tirador chino. Gala que escapa con la W al 2 para 2. Ming y Gala son unas auténticas bestias, Skane. Qué bien lo hacía, ¿eh? Y aquí el intercambio de Renekton, que de momento estamos viendo cómo funciona bastante bien en este 1 para 1. Increíble cómo castigaba, ¿eh? Ahí el ancla de Nautilus que no la tenía Canyon, que podría buscar acción aquí en Krayin. Al que quieren castigar es a Krayin. Llega la irrupción de fase. Showmaker con la velocidad de movimiento extra, lanzando autoataques sobre el cocodrilo que tiene que flashear el muro. Está llegando también al apoyo Xiaohu. De momento, la primera carga de la E, también la segunda. No necesita siquiera quemar el destello. Van a buscar además el cangrejo. En la cara del jungla de Danwon Kia tiene Smite Canyon. Este cangrejo debería asegurarlo. El jungla de Danwon, ahí está, sube a nivel 4. Xiaohu en problemas. La que está liando Royal por pelear un cangrejo. Acaba muriendo Xiaohu. Krayin que tiene que escapar también. Y Beryl, que intentaba defender en medio, tiene que utilizar la Q contra la torreta para escapar. Jugado un tanto extraña, Skane, que le da la primera kill al equipo coreano. Muchísima acción, ¿eh? Y de hecho ya vemos primeras diferencias en cuanto a itemización. Vemos como Kai'Sa, debido a esa kill, solo tiene espada larga. Y Tristana que parte con esa ventaja de pico más AD para el tirador chino. De momento la partida que está cuanto menos igualada por el error que han cometido en la topside. Ming, que podría entrar aquí en Ghost. Pues lo va a intentar, no duda. El support de Royal, Ghost, que va a perder el destello. Y es que Beryl se ha tenido que ir a base después del intercambio en medio. Intercambian, en este caso, Summoners, destello por destello. Igualdad de condiciones y el oro que está prácticamente igual. 100 de oro diferencia para Damwon. El Renekton, que me está gustando mucho. Y tengo muchas ganas de ver, de cara a los siguientes minutos de la partida, sobre todo midgame, a ver cómo influye esta Morgana siendo la única fuente de daño mágico. Porque es un campeón que el daño es como muy directo y fácil de evitar realmente si juegas en torno a ella. Tienes el charco, pero zonea bastante el charco, pero es verdad que si no te da la Carfel, poco le queda a Morgana, ¿no? Aparte de esos rilletes del alma, además se tiene que exponer mucho si quiere pegar con ellos en la teamfight. Bueno contra la Frontline de Danwon, pero a Ghost y Showmaker no debería de pillarlos nunca. Exacto. No puedes infligir daño en los carries. Tienes una Tristana, va a ser un auténtico monstruo. Pero mucho cuidado con esto, jugando aquí agresivo contra Showmaker Crying. Buen intercambio realmente, Renekton, personaje fuerte en este parche. Además hablabas tú, ¿no?, de esa Tristana que ya tiene el pico y fíjate cómo está dominando el 2 para 2 Royal en la Bolden Canyon, que debería de incidir en esta zona más pronto que tarde. Pero de momento Royal tiene información, tiene visión de por dónde se mueve el jungla de Danwon Kia. Y fíjate que Danwon ha querido esforzarse en dejar por detrás a Wei, en que no pueda farmear Morgana, en que no tenga impacto, buscando ese invade late invade en la parte inferior del mapa. Que Khan se quede el bufo rojo incluso muriéndose y aprovechando la pasiva. A pesar de esto, Wei, 34 minions con el campamento de golems, no está tan por detrás de Canyon. Está bastante bien, de hecho. Tiene un poquito de ventaja Canyon, pero nada del otro mundo. Está aquí ayudando a su mid laner a pushear, supongo. Al menos está por la zona para que Krayn no pueda hacer ningún tipo de iniciación. Con mucha regeneración de vida este Renekton. Sí. La poción de, bueno, reutilizable. Gala que está aquí un poco fastidiado con la wave, creo. ¿Y aquí Ming? Ah, vale, va a quemar la planta explosiva. Digo, no entiendo muy bien que está buscando el support de Royal. Ya sabemos que es un jugador muy, muy agresivo, pero tampoco tanto, ¿no? Por la zona del dragón lo va a empezar ya Wei. Quiere el primer objetivo de la partida Royal, mientras Canyon está sacando el cangrejo de la parte superior. Ese cangrejo que le ha costado a Royal la única muerte que han tenido de momento. Esa kill sobre Xiaohu, que sinceramente no he entendido del todo. Salta Ming de nuevo, también Gala. Beryl que no aguanta, llega la bomba, un autoataque. 2-0 para Gala. Lo está haciendo parecer muy fácil la Bolden de Royal. Segundo asesinato que sacan al 2-2. Y Xiaohu de nuevo en problemas. Tiene destello, se quiere transformar, está cerca. Cañón el torretazo, lo va a dejar a un golpe. No tiene maná, Sion Khan que quiere la kill. Utiliza el destello, Xiaohu un golpecito para transformarse. Se va a quedar a un golpe.
lo remata Khan finalmente. Qué desafortunada la jugada de Xiaohu de nuevo en la calle superior. Muere por segunda vez esta partida. Ha sacado el Dragon Way, pero la jugada de Top ha estado muy close, Skate. Y extremada, bueno, a nada de transformarse. A un auto. Típica jugadita que te haces un autoataque más y te transformas y entonces cambia todo porque tenía definitiva y podía apartar al Saiyan. Vemos cómo utiliza la definitiva Showmaker para pushearlo a la oleada y poder vaquear tan tranquilo. Recordemos que Renekton tiene TP y Víctor no lo hace. Es el limpiar que de momento está pues cubriendo un poquito el hecho de que te puedan matar en ese 2 contra 2 o 2 contra 1. La partida sigue, pero lo que está siguiendo es el snowball de la botlane. Están matando 2 para 2, recordemos, sin recursos de los junglas. También te digo, en el otro lado empieza a hacer aguas Royal. 0-2 ya para Xiaohu en un pick que ha repetido muchísimo este MSI, con el que ha tenido luces y sombras. Muy buenas partidas al comienzo, pero los últimos partidos que no está funcionando tan bien, y Dawn Kia lo tiene claro. Piqueaban ese Sion, parecía que quería jugar Weakside, pero los recursos están siendo para él. Han diveado a Xiaohu y toda la ventaja que está sacando Royal en bot la está sacando Dawn en top. El mapa que está completamente dividido. A ver cómo sigue la partida, pero sí que es cierto, Xiaohu encima con una preferencia, ¿no? Así que ya va de cara a ese escalado. Cuidado con Sion snowboleando y haciéndose una roca, porque puede ser muy peligroso. Y esto también es lo malo, Champi, de cuando una Tristana se pone por delante en competitivo, te pushea todas las oleadas, te coge muchos platings y se va a pillar ese Kraken y ese primera, las botas de Berserker muy rápido, incluso el Domix. Cuidado, porque Wei podría colapsar en Canyon. Pues ¿tiene utiliza Canyon? Los grilletes del alma. Canyon que se esconde dentro del heraldo prácticamente para que no impacte el hechizo oscuro. Termina flasheando, gastaba el smite también para poder escapar sin problemas. Y empieza el heraldo. Aprovechan Xiaohu y Wei para buscar el objetivo. Canyon no tiene ni aplastar ni destello. Rotan tanto Min como Gala. Este heraldo, este objetivo, que parece que va a ser también para Royal. El marcador de oro completamente igualado es Kane. Pero a pesar de las jugadas de top, el objetivo de esta parte del mapa va a ser también para Royal. Esto tendría que ser, de hecho, crap para Canyon. Sabía Canyon que si contestas ese heraldo, vale que sea un 2 contra 2, pero la botlane se está moviendo, así que era muy complicado para ellos. Pero es que en Canyon ha cambiado ya el cangrejo de top por el dragón de montaña. Ahora el cangrejo de bot por el heraldo. Y si te fijas en el farmeo de los dos junglas, está igualado. O sea, no está sacando tanta ventaja Canyon como puede parecer. Eso sí, si no fuera porque Royal está ganando al puro 2 para 2 la botlane, el marcador de oro sería bastante favorable a Damwon. Exacto, sí. Toda la razón, ¿eh? Porque es un poco favorable a Damwon, incluso Gala, pues que les están humillando, podríamos decir, en el 2 para 2, porque es que no es esa kill que dices, vale, ha venido jungla, te ha forzado el destello, no puedes jugar el matchup, no, ha sido 2 para 2 puro y duro. Esto en competitivo se nota mucho las diferencias. Gala, que se está haciendo un torneo que no increíble. Tiene sentido. MVP de las finales en la LPL, un chaval que empezó jugando de support, perdón, de suplente, la temporada. Jugaba Wing de AD Carry titular en Royal y a los 3-4 partidos entró Gala, que no es rookie, precisamente. Estuvo ya jugando en Sinodragon, si no me falla la memoria, cuando subieron de segunda división. Pero sí que es un jugador con mucho recorrido todavía por delante y que parece estar en el peak, al menos de momento de su carrera. Está jugando muy, muy bien. Y ya no solo él, sino muchos AD Carries de este torneo. Es un rol a tener en cuenta, ¿eh? O sea, tanto Dogo... Sí. Karthi también está jugando muy buenas partidas. En la posición de AD Carry siempre suele salir talento bastante pronto, ¿eh? La verdad es que es curioso. En los últimos años, los jugadores jóvenes que están brillando en esa posición. Xiaohu de nuevo en problemas. Xiaohu de nuevo diveado. No ha habido prácticamente ni emoción en este dive. Antes a punto de transformarse, tal, no sé qué. Ahora lo han matado muy fácil. Xiaohu que parece ser que no va a jugar esta partida, ¿eh? NAR 0-3-0. Esto va a ser primera torreta para Gala. No sé si Ming va a compartir el oro. Parece ser que sí. Oye, me gusta, ¿eh? Dar dinero Palmítico a los supports, me gusta, Palmítico, ahí está. Van a compartirlo, 100 euros para cada uno. Importante realmente el Solari contra la composición de Damwon Kia. Mucha ventaja en la botlane y hace falta incidir en esto. Ha sido mucha ventaja que han conseguido a partir del 2 contra 2. Así que esto es muy bueno para el conjunto chino, porque si nos fijamos en la top lane, claro, ahora cómo juega la partida Xiaohu. En la Silent te va a ser muy complicado y si te fijas en la build de Sion, ya tienes objeto mítico. Yo entiendo que Xiaohu va a abandonar esta calle superior más pronto que tarde. Es difícil remar esta partida, para el top laner. Pero claro, queda menos de un minuto para que salga el dragón. No puedes mandar a la botlane a top. Necesitas, o al menos quieres, pelear ese dragón. Lo más probable es que la botlane vaya a medio y sea Renekton quien se quede en la calle lateral. También te digo, hemos visto muchas veces a lo largo de este torneo, sobre todo en los últimos días, a Royal jugar 1-3-1. A Xiaohu especialmente acertado en el split push, sobre todo cuando juega Lee Sin. Me gusta bastante cómo juega la calle lateral el torneo de Royal en ese aspecto, pero no les ha valido para dominar el torneo. Estamos en un meta en el que el 1-3-1 no es la estrategia óptima, pero Royal parece que casi siempre que puede opta por ella. Y ya lo estamos viendo, minuto 11 y medio de partida, el dibujo de Royal en el mapa es 1-3-1. Y Wiki quiere incidir en esta zona
inferior del mapa, al menos para poner visión para asegurar este dragón. Podríamos tener, bueno, vamos a tener una grieta importante en cuanto a alma, o infernal o de océano, champi. Así que Royal lo tiene claro. Vamos a jugar para dragones. Xiaohu, que bueno, mira lo que está pasando en top. Cuidado con el guantelete, le van a cortar el salto. No sigue Khan la jugada, no tenía ultimate. Además, había puesto el limpiar con el libro de hechizos. Van a sacar el dragón. Y es por esto, Skane, por lo que yo te comentaba, que la Bolding de Royal no podía ir a top. Sí, porque el dragón y el satuito van a tener alma infernal, ¿eh? Muy buena herramienta. Tal vez la opción era un poquito mejor esta partida porque van a jugar front to back. Pero esta infernal a Gala que se está, vamos, lamiendo todo, porque madre mía, con este Kraken, botas, estoy mirando un poco la build, 2-0 para él. Y ahora van a jugar para topside, pero claro, este Sion, hasta que no tengas el Dominix, te tendría que ser muy complicado bajarlo. Probablemente no lo bajes, aunque Wei esté buscando el Liandry. Es verdad que no tiene demasiada resistencia mágica Khan en su build todavía, pero en el daño no debería ser suficiente. Van a divear de nuevo a Xiaohu, tiene destello esta vez. Llega el knockout con la definitiva de Khan, acaba flasheando Xiaohu. Rota Min, caño muy debilitado. Wei ha activado el Predator, el Focus. Debería de ser el jungla de Dawn Kia, que además no tiene destello. Flash de Min, llega la definitiva, tormenta magnética. El shutdown, que se lo queda Min para el mítico. Destello de Khan, grilletes del alma. El hechizo oscuro, la Carfel de Morgana, que impactaba sobre un súbdito, va a sobrevivir el top laner de Dawn Kia. Importante el shutdown sobre cañón, aunque se lo ha quedado a mí. Se le ha quedado el support, va para el mítico otra vez. Y Gala que podría colapsar en medio, de hecho Krayim tal vez busca acción. Lo veía saltando, Fedrante. Sí, 100%, tenía encima la E de Rell. Van a pushar el medio, 1-3-1 para ellos. Lo tienen muy claro el lane assignment realmente RNG. Desde sí, el primer momento han puesto a Gala en medio. Escúchame, Skane. Lo que está haciendo Ming, en general, en todo el torneo Ming está jugando muy agresivo, es un support que roamea, con Nautilus ha estado especialmente acertado, pero lo que está haciendo esta partida, compartiendo el oro de las placas, de la primera torre, ahora se queda el shutdown, bueno, lo haces tú en solo Q y te acabas flamea, en Reddit. Te flamea la de carry, sí, te flamea, cuidado. Esta bueno, se la acabo sin querer. Esta es muy buena, ¿eh? Esta jugada es muy buena, de hecho yo pensaba que iban a colapsar en camp, pero saben que Canyon no tiene el destello porque recordemos, lo tiraba, si no me equivoco, en el heraldo. Tío. Es un Lucky, también tenía el Ignite puesto. Y esa aquí, cárcel de Wei. Ah. Creo que aunque impacte la cárcel, no muere. Bueno, tenía el Meganar. Podía tener definitiva tal vez hacia atrás, W. También es verdad que Maybe la Morgana jungla maxea el W, por lo tanto la cárcel son 2 segundos. No lleva botas mercuriales. No debería de llevar tenacidad en runas. Salvo que la segunda rama sea valor. Tiene valor, ¿no? Lleva valor. No sé si lleva el inquebrantable, puede ser. Pero bueno, son 2 segundos más o menos de stun. Narsi iba a transformar. Si no lo mataban, iba a estar cerca, ¿eh? Y aquí tenemos el oro de los campeones. 6.000 para Gala y 4.200 para Ghost. Mucha ventaja entre los tiradores. De hecho, en las builds ya nos podemos fijar, ¿no? Gala que va a optar por ese Dominix de segundas. Pues probablemente, ¿no? Lo que necesita Gala también es experiencia para conseguir rango con Tristana. Parece una tontería, pero creo que es absolutamente clave esta partida, teniendo en cuenta que Kai'Sa es un tirador de corto alcance, que Dawn Kia va con una composición de triple frontlane y que Showmaker no está del todo fedeado. Van a por Khan, aguanta mucho el top laner de Dawn Kia. Gala que empieza a golpear y no parece aguantar tanto ante el tirador de Royal. Kill para Tristana, tercer asesinato para Gala, que sigue fedeándose esta partida. 3-0 para él, ese Kraken que ya se nota. Han hecho mucho CC, una cadena de CC que no se ha movido Khan casi. Y no es tan tanque. A ver, le han caído 3 CCs, también te digo. O sea, ha estado quieto 6 segundos. Chaleco de farfas, guantelete, pero es que Khan pega muchísimo. Perdón, Gala. Nivel 10 ya. Con Tristana, Ghost intentando recuperarse en la partida, pero güey, se va a quedar el segundo heraldo. 1000 de oro por delante el equipo chino. Menos de 2 minutos para el segundo dragón de la partida. Xiaohu que va a tirar la torreta de la calle superior. Y el más fedeado de Dawnwall, lo estamos viendo, es Khan con un Sion. A ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal esta Kai'Sa. Que bueno, tiene setup. Todos los personajes tienen CC, incluso el Víctor con la W. Así que buena partida para Ghost. Pero claro, con lo que ha pasado en línea, pues se te complica. Ya vemos el Solari en Rell. Hacerte el mítico. Ya en solo Q cuesta, siendo support, pues mira, minuto 15 en competitivo, lo firma siempre este Solari. Que recordemos que da de manera pasiva armadura y resistencia mágica a tus aliados. Entonces contra Víctor, contra Kai'Sa va muy muy bien ese daño en área. Y la activa que es de locos, Gala que va por el segundo objeto. Claro, MVP yo creo de la partida, la Bolden, sobre todo Ming y Gala. Y de momento, no sé qué te parece, pero el Renekton cumpliendo su función, ¿no? De first pick. Sí, realmente no es un personaje que digas, wow, está carleando, porque es lo que comentas, ¿no? La Bolding de Royal es quien más ha brillado esta partida. Pero yo creo que lo más positivo o lo que mejor habla del Renekton es que a Showmaker no lo hemos nombrado ni una vez esta partida. Cero, cero, cero. Todo el rato anclado a esa calle central y no ha podido participar todavía. También te digo, el Meldainer de Dawnwall es especialista
en si una partida no ha aparecido todavía, cuando lo hace, luego aparecer, no es, o sea, para reventar. Encima con Víctor, con un personaje que en minuto 40 pues se luce muchísimo. Y tiene farm perfecto, 165 minions al 16-50, no puede ser mejor. Y claro, necesitas el heraldo, ¿eh? El siguiente heraldo que tal vez va a ser muy importante. Bueno, de hecho, lo tiene Morgana, buscan el heraldo en medio, sacarle esta torreta a Víctor. Es importantísimo. Es condición de victoria. Es súper importante para Royal, también para Damwon, que la quiere defender. Está rotando Xiahou con la furia bastante cargada. Se quiere transformar el top laner de Royal. Showmaker lo castiga con el láser. Intentaba Min colarse en el arbusto, pero Khan con la Q consigue cortar la iniciación de la W de Rell. Hay dragón infernal en la grieta del invocador Skane. Royal, que lo quiere, sería el tercero para ellos. Damwon preparado para buscar la pelea, aunque no tienen visión de momento. Están contestando la zona Damwon guía. Pueden entrar en el río. Esto va a ser complicado. De hecho, están pushando la wave de medio. Tienen el alto para intercambiar el dragón por la torreta. No es un mal intercambio, no es un mal intercambio. La torre es muy importante para Royal. Se va a quedar Damwon guía. El dragón infernal consiguen ganar tiempo para que no saque el alma Royal. Beryl, que busca la iniciación. Cuidado con esto. Han pillado a Wei. Llega el escudo negro, pero Khan a punto de acabar con su vida. Tiene que utilizar el Zonias. Se ha venido arriba Ghost. Llega el stun de Renekton. Acaban bursteándolo uno por uno. La kill en Damwon guía. Se la ha quedado Showmaker. El 4 para 4 que busca ganar los Xiahou. Se quiere transformar. Cuidado con Gala, que sigue vivo, pega muchísimo. El heraldo que no ha llegado a golpear a la torre de tier 2. Uno por uno en la fight. Skane, dragón por torre de medio. Intercambio bastante igualado de momento. Sí, tal vez para RNG es que ambos objetivos son realmente buenos. Evitas por parte de RNG el tercer dragón, cosa que era muy muy bueno. Pero le sacas esta torreta a Víctor, que tan importante es en un mago de control mantenerla. Se ha llevado una kill. Pero claro, en cuanto a posicionamiento en el mapa, RNG tendría que estar muy cómodo. Y de hecho, el ancla de Beryl es brutal. Brutal. Se iba a guardar la definitiva, muy inteligente, porque dice, vale, tiene escudo negro, no voy a precipitarme. Y ahora que no tiene escudo negro, va para Gala. Incluso le metía el exhaust posteriormente. Y la teamfight que va a pasar a ser uno por uno. Claro, sí, Ghost se ha quedado muy solo, ¿no? Es un uno por uno a cambio de dragón y a intercambio por torreta, ¿no? Es bastante igualado. Yo tal vez me quedo con el intercambio por parte de RNG, porque esa torreta de medio vale oro en cuanto a posicionamiento del mapa. Estoy contigo, Skane. Sin duda es Royal ahora mismo quien va por delante, ¿no? Son 2.400 de oro. La torre de medio es súper importante. Ya no solo para que Víctor no juegue tan cómodo, sino lo estábamos comentando, el dibujo de Royal, ese 1-3-1, depende de tirar la torre de medio, de que Gala tenga espacio en la calle central. Y yo creo que se han dado cuenta y han dicho, oye, si hay que regalar un dragón, lo vamos a hacer. Pero Damwon se ha llevado una kill en Víctor, que es el pick que tiene que escalar. Que tiene que carrilear la partida para Damwon, porque Ghost está muy fuera, lo hemos visto en esa fight. No puede pegar Kai'Sa, Gala ya tiene completado el Lord Dominix, ese segundo objeto. Pero Damwon, al menos con este dragón, se ha asegurado que el siguiente, que aparece en 3 minutos y medio, un poco menos incluso, no lo tienen que pelear obligatoriamente. De hecho, fíjate la itemización de Sion. Malla de espinas de segundo ítem, sí, full armadura ese Dominix, que vamos, era necesario completamente si no lo pegas. Y estaba pensando un poco en la situación realmente del dragón. Porque claro, ¿qué podía hacer Damwon? Si no puedes defender medio porque hay un heraldo. Ya. Y en caso de que lo defiendas, se van a llevar el tercer dragón. Estás contra las cuerdas, tienes que intercambiar. Muchos equipos se equivocan a la hora de tomar este tipo de decisiones, sobre todo cuando van un poquito por detrás o no son ellos quienes tienen el poder de elegir qué quieren llevarse. Y dicen, oye, el dragón yo no lo quería, quiero defender la torre. Y al final pierden las dos cosas. Pero se nota que es una partida de máximo nivel de League of Legends. Es que hay una partida sobre todo muy igualada, que al final, incluso siendo un intercambio favorable para Royal, tenemos dudas de realmente quién ha salido ganando menos con esto. Sí. Es porque como Damwon también ha sacado cosas. Exactamente. A ver qué pasa en el siguiente dragón. Sí que es cierto lo que tú has comentado, ¿no? Damwon, que con ese dragón gana 5 minutos más de cara al alma, 5 minutos más de escalado. ¿Qué pasa? Mira cómo va la Kai'Sa y mira el farmeo y todo. Es que la situación es crítica realmente para Está muy, muy fuera, la verdad. Pero Showmaker está bastante bien. Tormento de Liandry, buscando ya el segundo objeto. Y hablábamos también, ¿no?, de que Khan ha buscado una Wilf con la armadura. Hemos visto que Wei en la fight anterior no ha aguantado prácticamente nada. Y el cronómetro no lo va a tener hasta dentro de mucho tiempo. Sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa en los siguientes minutos. Es porque acaba de terminarse el mítico Skane. Gastar el cronómetro en la fight anterior significa que hasta que no tengas el Zonias. Pero cuando tenga el Zonia, ya. Si te fijas en la composición enemiga, todos son de corto rango menos Víctor. Así que mucho, mucho cuidado. Xiahou aquí tiene que ganar. ¿Podría colapsar en Canyon? No creo. Es bastante difícil. Y sí, claro, es lo que estábamos comentando en el draft. Realmente tienen mucho daño físico. El único daño mágico es Morgana. Y pues eso, se están itemizando Corea todos los objetos de armadura. Acabo de flipar con esto. Xiaohu, 0-3, metiéndose en la jungla enemiga, pasando por encima de un ward, rodeado por 4 jugadores de Damwon. Y nadie se ha acercado. Curioso. Cosas que pasan. También no tienes pila de medio, te van a colapsar.
Sí, supongo que no sabes por dónde se mueve Royal, pero nosotros que vemos todo, veíamos que no había nadie de Royal cerca de Xiaohu. Se ha tirado un pequeño farol aquí el top laner de Royal, que a pesar del 0-3 sigue jugando agresivo. Bueno, típico, ¿no? Típico en los equipos chinos. Y típico en Xiaohu, desde que es top laner ha cambiado completamente el estilo. Era un jugador defensivo de Lissandra, de Ryze, de Viktor, Karma. Y ahora es un top laner de Jayce, Lufian, Renekton, Narful, Split Push, el Lee Sin, que le encanta. Me llama la atención, ¿no? Baneado muchos en esta partida. Muchos top laners jugando el Lee Sin a un nivel increíble cuando es un pick al que la mayoría seguramente no están acostumbrados. Baneado en esta partida y en muchas del MSI está teniendo muchísima presencia este Lee Sin. Van a controlar toda la zona del dragón Champi y esto parece ser que RNG, este dragón sí que lo van a pelear. Pues van a intentar pelearlo. Tenemos teleport de Royal. Ya no van a intercambiar por la torre de medio. La conseguían anteriormente. Y fíjate en la oleada que han estampado en la calle superior. El mapa lo sigue dominando Royal. El hechizo oscuro es bueno. No van a colapsar sobre Canyon. Tiene bastante tenacidad. O al menos ha podido salir de la cárcel sin demasiados problemas. Limpian la visión. Consiguen la prio. 5 segundos para el dragón. Canyon intenta meterse. Pero de nuevo el río lo domina Royal. Tienen hasta el cangrejo. Y ahora Víctor está muy, muy fuerte. Tira al Ghost Khan. Quieren contestar a este dragón. Pues quiere entrar Khan. Tiene definitiva, pero el dragón que cae muy rápido. Canyon no debería de llegar. Ahí está el dragón. Lo asegura Wei. Es el tercero para Royal y buscan la pelea. Ahora Xiaohu se transformaba, saltaba, pero Khan puede girarse. Llega la definitiva buscando colapsar sobre Gala. Lo juega muy bien. Cargas de profundidad de Chifo Oscuro también. Escudo negro, mejor dicho, por parte de Morgana. A Gala le han llegado 3 FFs y no lo ha parado ninguno. Se gira Royal. Canyon en problemas. Tiene que flashear el jungla de Dan Wonkia. No va a morir nadie. Es Kane. La tormenta de Víctor, que pone punto y final a la pelea, pero el dragón se lo ha llevado Royal. Pinguean el Nashor ahora porque están vaqueando y es Dan Wonkia quien tiene el dominio de la calle central. Sí, y no sé si van a intentar asediar esto. No tiene flash cañón, lo podrían matar. Llegan los grilletes del alma. Es bueno el combo, es buena la cafada por parte de Wei. Kill que se va a llevar el jungla de Royal. No puede ahora asediar la calle central Dan Wonkia. Quería en la torre de medio, pero Cañón, que invadía los picuchillos, acaba pagándolo con la vida. Incluso pusheaban y pingueaban ese varón. Nashor se dirigen todos hacia él. Canyon, que no sale hasta 24 segundos, saben que no tiene destello, 5 para 4. Tambuen yo creo que tiene que contestar esto, ¿eh? Si no la situación se complica muchísimo. Han matado al jungla sin Canyon, la situación del Barón Nashor que es bastante complicada. Khan tiene libro de chifos, pero de momento no se ha puesto el smite. Y el Barón Nashor que cae muy rápido, Gala le pega bastante al objetivo. Tienen visión, han colocado un guardián de control total. Llega la buscadora del vacío sobre Wei que no tiene definitiva. Ming a punto de caer, llega la W. También el escudo negro de Wei, el Nashor a 600 de vida. El Nashor lo asegura Wei, el Nashor es para Royal. El combo de Xiaohu es una maravilla. Krayin que sigue aguantando, se quiere curar con la Q. Khan no puede acabar con la vida de Renekton. Llega el knock-up, también el stun. Ghost que quiere una kill, salta hacia adelante con el destello. Se la va a terminar llevando. El knock-up es bueno sobre Gala. Cuidado con el shutdown. Se lo va a terminar quedando Showmaker. Esto es muy bueno para Korea Skin. Wei que puede morir también. Xiaohu que está peleando con Canyon. Wei que se ha llevado por delante Showmaker. Ghost que se va a llevar otra kill. Wei refugiándose en la torre, pero a Khan le vale verga. Se la tanquea. Le da absolutamente igual la estructura. Llega el curar de Ghost. Ojito con la Carfel. Tiene que seguir tanqueando Khan el escudo. Quiere vaquear Wei. Un segundo. Se marcha para base. Acaba matándolo Khan. Se marcha para base Skane, pero lo hace muerto. La W de Sion le va a dar un ace a Dan Wonkia. Se afía el Baron Nashor Royal Skane, pero han acabado con todos. No hay bufos en Royal y la torre de medio la puede tirar Canyon. Baron Nashor que era muy importante para Royal, pero hacían el overextend. Mira el Dogecoin, ¿eh? Sí. Cómo subía, bueno, tuitillo de Elon Musk para el pofo. Ace de Dan Wonkia en una pelea rarísima. En una pelea rarísima en la cual yo creo que han prolongado ellos, ¿no? Realmente. Me gustaría ver la repetición ahora mismo en unos segundos, porque ha sido una jugada en la cual se hacían el Baron Nashor y ya luego no salían de la jugada y colapsaban en todo el conjunto chino. La diferencia que se ha visto incluso reducida, podríamos llegar a decir. Vamos a ver la repetición en la cual seguían haciendo DPS, Gala seguía pegando en todo momento. Incluso la iniciación con Meganar ahora posteriormente iba a ser buena. A ver, se ha dividido Royal, porque Showmaker ha matado aquí el colapso es bueno, iban a colapsar y aquí yo creo que tienes que hacer backup. Ya te vas. Krayin que sigue peleando y Showmaker pues que empieza a hacer muchísimo daño. Recordemos que es un Viktor en este minuto. E incluso el propio Ghost acaba con Krayin. Aquí ya es cuando viene Canyon y la situación en la ecuación pues que se equilibra muchísimo. Incluso la gira el conjunto coreano y que acababan ganando una pelea. Yo pensaba que Wei se iba a escapar con ese back de Nashor, pero finalmente no iba a ser así. Xiaohu se muere contra Canyon y también una iniciación que chocan. Sí, y también Showmaker ha jugado muy bien. El hecho de que la definitiva de Meganar parecía muy buena, pero claro, Showmaker, si no me equivoco, flashea y a partir de ahí empiezan a jugar front to back y ganan la pelea. ¡Qué barbaridad de pelea ha hecho Showmaker! Gala se ha llevado 2 kills, se echa hacia detrás Wei porque sabe la oportunidad que han perdido. Ese Baron Nashor era prácticamente partida para Royal. Han perdido todos los buffos. Dan Wonkia se ha llevado shutdowns.
Ahora mismo, la cabeza de Ghost vale 150 de oro y era el jugador que más por detrás iba de la partida. Ha habido un momento en el que Ming tenía más oro que el tirador de Dawn Kia, que se acaba de recuperar gracias a esta jugada. Y porque Showmaker, bueno, ha pisado un charco, no llevaba las botas de lluvia y se ha muerto. Pero Showmaker se ha llevado el shutdown sobre Gala. Tres ítems para Víctor y es ahora mismo uno de los jugadores más fedeados de la partida. Y siempre comentamos, cuando con Kai'Sa juegas contra Frontline… No. Míralo, 11k de oro tiene Showmaker. Sí, sí, sí. Y encima con Víctor, nivel 15. O sea, está perfecto. Y lo que te iba a comentar, Kai'Sa, cuando juegas contra Frontline no sueles ir Collector porque vas a jugar front to back, eso significa que golpeas a los tanques, pero claro, la composición enemiga no tiene armadura. Van todo resistencia mágica, si os fijáis, todos mercuriales. Solo tienen ese Zonia, tal vez, bueno, el Solari, tiene cierta armadura, pero claro, no necesitas ningún Dominix, no necesitas nada más. Ese Collector que va a ir muy, muy bien. Y… quiere contestar esto, Damon. La partida que está muy igualada. Clave, 25 segundos para el dragón. Puede ser arma para China. Incluso pueden asediar esta torreta. Pero parece ser que van a priorizar muchísimo la zona de río. Lo decíamos, es que en el primer partido del día que prometía traer espectáculo. Y no es un chiste con el nombre del midlaner de Damon Kia. 10 segundos para que salga el dragón infernal. Damon ahora dominando la zona. Además con el boost de moral que les ha permitido llevarse, ganar esa pelea en la zona del barón Nashor. Una fight que se han llevado prácticamente de forma inverosímil. Y ahora es Ming quien tiene que buscar la iniciación prácticamente sin visión. Ghost golpeando al dragón. Lo quiere asegurar Cañón. Es alma para Royal, pero Wei está muy lejos. Cantoneando a todo el mundo. Van a acabar con Beryl. Entra la iniciación. Vaya combo de Xiaohu. Doble para Gala. Ghost en el cronómetro. Khan que tiene que escapar. El dragón se lo ha llevado Dawn, pero la fight es un desastre para el campeón del LFK. Cañón acaba escapando. Han muerto tres jugadores de Dawn Kia Skane. Y la torre de medio que va a terminar cayendo. Royal que puede buscar el inhibidor en esta calle central. Sí, y de hecho intentaba pushar la Wave Canyon. Creo que no acaban con este push porque en 10 sale Beryl. No, pueden acabar, hacer no mucho acaban, tiempo. No. No acaban. Incluso no sé si pueden tirar torreta inhibidor. Supongo que va a tanquear en este caso Minga, la que puede golpear. Pues cuidado con Khan, que aguanta muchísimo, pero le están golpeando entre tres. Tiene que llegar Cañón al apoyo. Llega la bomba de Tristana, Gala salta hacia adelante, se lleva la kill. A pesar del trenecito, vaya Carpel de Wei. Cuidado con Royal, que se la quiere volver a hacer a Dawn Kia. Ya les ganaron en la ida de esta manera. Defender el inhibidor puede estar envenenado. Skane, la torreta que debería de terminar cayendo. Khan ha muerto, 38 segundos sin tanque para Dawn Kia. Xiaohu que está pusheando en la parte inferior del mapa, es inhibidor. Inhibidor de medio, torreta de tier 2 de la calle inferior también para Royal, 6.000 de oro de ventaja para los chinos que acaban de pegar un puñetazo encima de la mesa. Esto ya sí que es una grieta en cuanto a diferencia de oro. Crying, que podría ser colapsado aquí por Canyon, no creo que tenga suficiente daño Udyr para bajárselo. De hecho, va a perseguirlo durante muchísimo tiempo. Ahí estaba a regular el jungla coreano, pero esto sí que sí, es un puñetazo sobre la mesa, como tú comentabas, mucha diferencia en oro y una pelea que ha sido crucial realmente para Mira China. El combo de Ming y Xiaohu. A ver, vamos a ver. Colapsan en Beryl. Beryl que sí que ha sido que hace mucho tiempo, pero sí, el combo de Rell es increíble. Y lo que te comentaba de Rell en estos drafts, el hecho que tengas tanto setup de frontlane es tan necesario para este campeón. Funciona muy, muy bien cuando tienes esa frontlane de me ganar el CC. Es increíble como iniciado. Y sobre todo han pillado a Showmaker en ese combo. Que muera el midlaner de Dawn, que estaba entre ítems, tenía bastante vacío. Víctor necesita jugar con el rango, necesita zonear. Ha pegado 755 en esta fight. No le ha permitido Royal pelear a Dawn. Al final también hay que ser justos. Dawn tenía todo el objetivo puesto en el dragón. En el momento tenían que girarse. La fight pintaba fea ya para ellos. Cuidado con el daño de Rell, ¿eh? Ha pegado más que Morgana. 1237 por parte del daño del support contra Nautilus 240. O sea, para que veamos también lo que ha influido el pick del support en este caso, haciendo muchísimo daño. Y jugando esa teamfight y el torneo en general, tanto de Kaiwin como de Ming. Sí. Está siendo brutal por parte del rol de los supports. Hablábamos, ¿no? De esas kills, esa torre para el mítico. Bueno, pues tiene Solari, promesa del caballero. Sí, y sí. Se ha hecho además el elixir. También, güey, sabe Royal que puede ser la última pelea, tanto el jungla como el support, que sabiendo que no van a completar el tercer objeto, porque no tienen oro para ello, van a buscar con esos 500 de oro un boost extra para la siguiente pelea. Ay, la Carfel de Beryl un poquito de lado. Impacta sobre la estructura, impacta sobre el muro de los picuchillos. Tiene que vaquear Ghost. ¿Va a cancelar el bug? No. No lo ve Royal. Marcha para base el tirador de Dawn. Xiaohu, que está haciendo split push, tiene un guardián colocado ahí Dawn. Pero Royal, que quiere amenazar con el barón Nashor, que ya está en la grieta, Skane. Sí, y está buscando el flanqueo. Podrían colapsar en Khan. Tiene el destino. Lo están viendo en un ward. Xiaohu, que tiene me ganar, por eso que está buscando la pelea. Podría colapsar aquí en Ghost. Ojo, Ghost, ¿no? Que podría estar en problemas. Busca los cohetes. Llega el cortasendas. Xiaohu, destello de Ghost. Intentando también acabar con Khan. El resto de las fuerzas de Royal Never Give Up, que ahora se agrupa. Han quemado el destello del tirador de Dawn Kia a cambio del cortasendas y la definitiva de Xiaohu, que tiene muy poco cooldown. Es muy worth esto para Royal. ¡Ojo, Beryl! ¡El milagro lo está buscando el support de Dawn Kia! ¡Vaya cafada que acaba de efectuar!
sobre el tirador de Royal. Gala que muere, doble para Showmaker. Madre mía, el jugadón de Berry, lo estábamos esperando. No ha podido ser clave en prácticamente ni una de las peleas para su equipo. Y esta jugada puede valer una partida, Skane. No sé si va a valer una partida porque son 35 segundos. De hecho, van a jugar para Baron Nashor. Tienen que, si os fijáis en el minimapa, tienen que fixar los sites. Tienen que fixar tanto top lane como bot lane. Estar pushando unas 3 o 4 oleadas para fixar el mapa. Pero sí, esto tendría que ser Baron Nashor para Corea. No sé si lo va a ser. Morgana está por la zona. Parece ser que lo van a, sí, lo van a vender. Va a vaquear. Dame un key, si no me equivoco. Jugar para el dragón y sobre todo para las silence. No tienes inhibidor de medio. Tus dos silence están pusheadas contra tu torre. Y a Beryl se le ha encendido la bombilla. Y ha cafado desposicionado el tirador rival. Gala no ha podido hacer nada para sobrevivir. Además, le cortaba el salto. Este tipo de jugadas, como digo, son las que valen una partida. Y una primera plaza. Recordemos que se están jugando el enfrentamiento directo. Qué que bien. Royal ganó en la ida. El anclazo de Beryl. En el espectador, es verdad, te da la sensación de que la hit, bueno, los tiros ya sabemos, pero es algo con lo que hay que jugar y sin duda lo de Beryl ha sido toda una genialidad. Sí, cortaba la W y esto es clave, es el momento en el cual ya ganas la teamfight, sobre todo Showmaker que va a pegar. Y un Showmaker que recordemos tiene el Baron Nashor, van a jugar en medio, sale en 20 el dragón, puede ser arma para Royal o el tercer dragón para un conjunto que recordemos tienes Kai'Sa, tienes Victor. Tres infernales con Victor, ¿eh? Es una locura, es un Mama. 12% de AP extra. Está la oleada pusheada en contra de Danwen en la parte inferior del mapa. No tienen visión sobre Xiaohu, que está a punto de transformarse. Llega la Carfel sobre Khan, que amenaza con la Q, simplemente para obligar a retroceder a los integrantes de Royal. Wei, que ha perdido bastante vida, se comía la W de Ghost, la buscadora del vacío. Canyon buscando también a Xiaohu, a punto de transformarse. Xiaohu le queda un autoataque, pero Canyon lo zonea aún así. Es el jungla de Danwen aquí, al dragón que puede ser para Wei. El dragón King se lo queda, lo termina asegurando Canyon. ¡Vaya definitiva de Xiaohu! ¡Vaya combo de los chinos! Khan, que está siendo golpeado por Gala. Gala quiere acabar con el Lord Dominic, mientras tanto Showmaker haciendo estragos en la frontline de Royal. Destello de Crying, kill para Crying, en problemas Showmaker, otra para Gala. La partida va a acabar aquí, Skane. Victoria para Royal. Danwon que sacaba el dragón infernal. Royal Never Give Up, que va a conseguir la séptima en su marcador en esta segunda fase del MSI. Salvo milagro de Khan. 30 sin Ghost, 40 sin Showmaker. Khan intentando defender, tanquea muchísimo, pero no lo suficiente. Gala acaba con él. Ace para Royal. Empatan en la primera posición de grupo, pero con el enfrentamiento directo ganado Skane, les queda ganar a Mad Lions para asegurar la primera plaza. Cuidado con el inhibidor, acaba de aparecer la torreta que aguanta. 10 para Ghost, Beryl que sale, Gala golpeando la torre de Nexo con todos los minions al lado, Beryl intentando defender, sigue Gala golpeando al Nexo, llega el anclafo, Beryl era el héroe, pero no puede hacer nada. La partida va a ser para Royal Skane. El grupo sigue muy abierto y Royal busca la primera plaza. Se llevan esta victoria contra Corea, que cuanto menos necesaria, con una teamfight increíble por parte de Rell en el dragón. Vaya partidaza se ha hecho Ming, le cedían las placas, lo ha hecho muy muy bien Royal Never Give Up, con esa triple front lane, la Rell acompañando, y ese 5 para 5 en el cual Showmaker lo jugaba muy bien, pero claro, te one-shoteaban a 4 miembros de tu equipo, no puedes hacer 1 para 5 con Victor. Oye, ¿qué haces contra Xiaohu? No juega Lufian, no juega Jayce, se pone 0-3 con Gnar, parecía que iba a jugar Renekton, y carrilea la última fight cuando ha robado el dragón infernal de manera épica. Vaya duelo por la primera posición. Vaya posible final. Es un Danwon Kia contra Royal, con permiso de Mad Lions, de Paris Saint-Germain y Cloud9, que aún buscan pasar por esa tercera y cuarta posición. Pero el duelo por la primera plaza está muy emocionante, Skane. En un mejor de 5 esto sería una auténtica locura, porque recordemos que cambia mucho. Esto es un mejor de 1 en esta fase de grupo. Royal Never Give Up y Danwon Kia, que están en top 1, top 2. Vaya partidazo, la verdad. Es increíble cómo juegan estos dos equipos. Recordemos que Gala lo cazaban, pero la siguiente jugada, China que volvía a girar la situación, el Baron Nashor que no les importaba, y jugando pues a otro nivel realmente. Vaya partidón, los dos Danwon Kia contra Royal han sido una locura. ¿Cómo está siendo este MSI? Espectacular es que en lo que estamos viviendo. Nos vamos a pausa, queda mucha jornada por delante y enseguida volvemos. Hasta ahora. In your room, watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your hand. There's a million different songs that I learned to sing. Watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me. So reach out in love and don't be a stranger.
Estamos de vuelta, chicos, después de la victoria de Royal contra Dangwon Kia, segunda vez a lo largo del MSI que consiguen ganarle los chinos a los coreanos. Dangwon Kia sigue con 7 victorias, pero la situación de grupo que es bastante peleaguda. Es que... sobre todo peleaguda para el top 3, top 4, ¿no? Porque el top 1 y top 2, a ver qué es lo que sucede, pero estamos viendo que los equipos son muy a la par, tanto Royal Never Give Up como Dangwon Kia, así que es cierto que Royal lo pondría un escaloncito por arriba. Es que Dangwon se defiende muy bien. Le han ganado un enfrentamiento directo, por lo tanto parece, ¿no? Ahora mismo que Royal está a mejor nivel que Dangwon, pero Dangwon ha sido más estable, quiero decir. Dangwon solo ha perdido contra Royal, mientras que Royal se ha dejado mapas con PSG y con Cloud9. Claro, pero a la hora de un mejor de 5, solo entran los dos equipos en esa ecuación, ¿no? Eso es cierto. Entonces, si mira su enfrentamiento, no sé cómo quedaría, ¿eh? Un 3-2 me parece bastante legítimo. Me da la sensación de que es lo mismo que está pasando con PSG y Mad Lions. Mucha gente pone a PSG por encima de Mad Lions, pero en enfrentamiento directo se han medido 4 veces y 3 han sido para Mad Lions. Entonces, claro, de cara a desempates, lo más importante es el enfrentamiento directo. ¿Qué pasa ahora? Están empatados Royal y Dangwon. Si los dos ganan, pasaría Royal como primero. Si los dos pierden, pasaría Royal como primero. ¿Qué partidos tienen por delante estos dos equipos? Dangwon Kia se mide a Pentanet Skein. Lo más normal es que con Pentanet ya eliminado, Dangwon consiga la victoria, mientras que Royal se va a medir a un Mad Lions que todavía se está jugando pasar a la siguiente fase. Sí, sobre todo el partido de Mad Lions de hoy es crucial. Ese Norteamérica contra Europa, si todo... si pasan las cosas que tienen que pasar, va a ser increíble. Incluso podríamos tener tiebreaker. A ver qué es lo que sucede, pero no sé si estarás... bueno, supongo que estarás de acuerdo conmigo. El top 1, top 2... creo que están muy lejos del top 3, top 4 en cuanto a nivel. O sea, son dos equipazos los que acabamos de ver. O sea, juegan increíble. El intercambio de dragón por torreta de medio se ha visto muy bien cómo lo quería jugar Dangwon. Han sacrificado un poco lo que sea esa torreta de medio para luego jugar la partida. Han combateado muy bien, hacían el pick de gala. No ha sido suficiente para acabar, pero aún así hemos tenido un partidazo. Y la verdad que es uno de los mejores partidos que he casteado del MSI hasta ahora. Sí, y yo que estuve haciendo creo que con Ibai también el otro Dangwon contra Royal, tuve la misma sensación. En plan, es uno de los mejores partidos que he visto. Pero aún así, si te paras a revisar en profundidad, también puedes ver errores como el que acabamos de ver de Showmaker suicidándose contra la W de Morgana después de ganar una fight. Gala ha cazado en dos ocasiones que eran clave para su equipo. Beryl, con ese destello y el salto erróneo, ¿no? Podemos llegar a decir de Gala, casi le devuelve la partida a Dangwon Kia. Y luego el posicionamiento de Ghost en la última teamfight tampoco ha sido del todo bueno. Entonces, sí que hay cosas donde se le puede atacar a estos dos equipos realmente, pero es verdad que a nivel estratégico, en cuanto a profundidad dentro del meta, los picks que te pueden sacar, cómo juegan el mapa, sí que se nota que están un escalón por encima del resto de equipos. Jugando muy, muy bien. Pues yo te he comentado antes que tal vez la narrativa importante realmente en el día de hoy, tal vez no sea ese top 1 o top 2, que sí que es importante, pero el hecho de que tal vez Europa se quede fuera, Norteamérica se quede fuera, si pasa PSG también estaría muy bien. Yo creo que la narrativa importante es la de hoy, porque no es solo este Dangwon Kia contra Royal Never Give Up, sino lo que se viene después, PSG Talon, Cloud9
y Mad Lions, que se la juegan en el día de hoy, recordad, en esta jornada que va a ser muy importante, última jornada antes de los playoffs de este finde. Por cierto, importante también, o a tener en cuenta, mejor dicho, ahora te lo comento porque estamos viendo las estadísticas. El daño de los AD Carries. Fíjate en el daño de los AD Carries, fíjate en el daño de los mid laners. Madre. Y fíjate es que hay en la gráfica de oro, hay dos boquetes que son dos teamfights de Dangun. Dos tweets de Elon Musk. Sí, sí, sí. Está ahí subiendo tal y de repente, oh. Wait. Brr. Brr. Muy loco cómo teamfightea Dangun. Y muy loco. Muy son loco, capaces de jugar partidas aún estando por detrás. A Detonation Focus Mil han ganado así varias veces en la primera fase. Y partidos, como decía Beryl, ¿no?, en la entrevista, que han tenido complicados en esta segunda fase, los han acabado solventando. Esta por partida, si no la intea la botlane al principio, nivel 1, nivel 5, ¿quién crees que la gana? Yo creo que Damwon partía con mucha ventaja, ¿eh? Es que hemos visto como Khan ha habido momentos en la partida donde se tanqueaba. 6 golpes de torre, 3 tíos pegándole y le daba igual. El problema es que le das los tus recursos a un Sion en pos de una Tristana en el otro equipo, pues evidentemente el late al final a Tristana va a acabar pudiendo con el Sion. Recordemos que empezábamos con Morgana con un bufo. Y con Xiaohufer otra vez. Claro. Es que la partida ha sido interesante. De hecho, vamos a ver cómo hemos llegado a esta situación de victoria para Royal con el Drive to Victory. Y aquí estamos viendo, ¿no?, esa pelea por el alma de dragón. Sacaba a Gala de la pelea. Qué bruto, ¿eh? Pero aún así se llevaba una doble. Increíble la jugada de Meganar acompañado de Rell. El combo que está roto. Y mira, Showmaker, buen posicionamiento, ¿no? Estaba pegando en todo momento, pero claro, le hacen un 4 más knockup a tu equipo. Claro, llega un momento en el que estás solo. Por mucho que te posiciones bien, se te va a venir encima todo el equipo enemigo. Así que poco podía hacer en este caso Showmaker. Si os fijáis, en su posicionamiento era bastante bueno, pero no era suficiente. Aquí tenemos en pantalla a los chicos de PSG, que si no me equivoco se enfrentan contra Pentanet. Sí, Paris Saint-Germain contra Pentanet es el partido que tendremos a continuación. Y yo, antes de revisar todo esto, lo que quería comentarte, Skane, es que esta vez en el MSI hemos estado repitiendo muchas veces, ¿no?, que los enfrentamientos de semifinal son primero contra cuarto y segundo contra tercero. Y es que históricamente, si revisas los MSIs, ha sido así. El primero elegía el cuarto y el segundo se enfrentaba al tercero. Pero realmente eligen. Y en este MSI, viendo el nivel del tercero y el cuarto, ya sean PSG, Mad Lions o Cloud9, tú eres el primero y no tienes del todo claro a quién eliges. Realmente yo creo que te es indiferente. Es que son tres equipos muy igualados. Tal vez Clown es el menos consistente, aunque Mad Lions también ha tenido tropiezos. Ya. PSG también. De hecho, cuidado con el partido que tenemos a continuación. Pentanet no se juega nada, ya está eliminado, pero Paris Saint-Germain necesita pasar a la siguiente fase. Si la situación de Mad Lions es complicada, la de Paris Saint-Germain es exactamente la misma. Van 4-4, Cloud9 está con dos victorias y el siguiente partido de Paris Saint-Germain es contra Cloud9. 5 minutos de pausa y enseguida volvemos con este Paris Saint-Germain contra Pentanet GG. ¡Fuera!